El Servicio de Relaciones Internacionales depende del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales e Institucionales. Cada vez son más los alumnos y profesores que deciden completar su formación en una universidad extranjera. El Servicio de Relaciones Internacionales de la Universidad de Salamanca se encarga de gestionar todo lo referente a los programas de movilidad, aquellos que permiten el intercambio de estudiantes y profesores por las universidades del mundo. Nos lo explica María Teresa Hernández, jefa de este servicio. El Servicio de Relaciones Internacionales tiene entre sus competencias el dar apoyo para la gestión de proyectos internacionales a cualquier miembro de la comunidad universitaria que lo solicite. Tiene también la misión de hacer de interlocutor con los organismos nacionales e internacionales de los que depende la financiación de proyectos y actividades internacionales. Este servicio cuenta con una amplia oferta de programas para estudiantes. El más destacado es el Erasmus. Con él, los alumnos de la USAL realizan una parte de los estudios en una de las más de 1.000 universidades con las que la institución salmantina tiene convenios. También permite que estudiantes extranjeros vengan a la Universidad de Salamanca a completar su formación. Se valora el expediente y el conocimiento del idioma. La estancia es de un cuatrimestre o un curso completo. Uno de los focos de atención pues es Europa, pero también Iberoamérica, por una tradición y además por una política institucional desde hace ya muchos años de la Universidad de Salamanca. Lidia Sancho y Cornel Lacato son dos alumnos que han solicitado la beca Erasmus. Nos cuentan sus experiencias. Pues solicité una beca Erasmus a Holanda porque veía necesario un cambio en mi carrera artística. Estoy estudiando Bellas Artes y también porque creía que el inglés es interesante para el día de hoy. La he pasado muy bien mi beca de Erasmus. Durante este periodo de tiempo he conocido mucha gente, me he relacionado con mucha gente, he conocido nuevos amigos y yo pienso que todo esto que he aprendido aquí va a ser muy útil a lo largo de mi carrera después. Pues mi estancia la valoro muy positivamente, ya que pues salir a otro país, aprendes, te incorporas en otra cultura, aprendes el idioma, te fortalece como persona y sí, positivamente lo valoro. Sí. He elegido la beca Erasmus a España porque siempre he querido conocer este país hermoso y bueno, la cultura española, la historia y todo esto siempre me ha interesado mucho. También contamos con un programa propio, un programa muy interesante que también tiene más de 20 años de vigencia, que es el programa de becas de intercambio con universidades extranjeras. Y bueno, ahí fundamentalmente lo que estamos fomentando pues es la movilidad entre los diversos países, entre la universidad extranjera y la Universidad de Salamanca, ¿no? Tenemos diversos acuerdos que abarcan prácticamente todo el mundo excepto África. No solo los alumnos, también los profesores de la Universidad de Salamanca pueden enriquecerse con estas oportunidades. El programa Erasmus es igualmente el más y mejor aceptado entre el personal docente. La estancia en este caso es más breve, se limita a unos días o a un par de semanas. Pues el primer destino que escogí fue París, la Universidad de París 7, porque tenía contactos previamente con profesores de esa universidad y entonces decidí probar a ver cómo era el programa y entonces hice la estancia de una semana preceptiva en París 7. Bueno, es un programa que te permite desplazarte e impartir clases en otras universidades europeas y en este caso, bueno, París 7, y uno conoce otra forma de trabajar, se pone en contacto con otros colegas, incluso el hecho de dar clase a otros auditorios, a otros estudiantes, creo que es muy, muy fructífero, muy positivo. En el caso de los profesores de la Universidad de Salamanca contamos con la posibilidad de utilizar ayudas en el marco del programa Erasmus, que les permiten realizar estancias docentes, estancias de corta duración, en cualquier universidad o institución de enseñanza superior europea con la que tengamos firmado un acuerdo interinstitucional Erasmus. Al igual que con los alumnos, la USAL acoge a profesores de otras universidades. Se pretende que adquieran un dominio del español y que sean una fuente de conocimiento en la Universidad de Salamanca. Yo tengo un vínculo muy grande con Salamanca, un vínculo emocional, un vínculo afectivo muy grande con Salamanca. Y también porque mantenemos grupos de investigación de cooperación.
O sea, hace mucho hacemos investigación conjuntos, equipos de Salamanca y de Brasil. Volver a Salamanca para mí es como volver a casa. Me gusta mucho, pero también en la parte científica ha sido muy positiva, porque se ha creado un foro de discusión muy interesante, muy positivo para la antropología. Se ha discutido muchas cosas positivas en torno de los posgrados y creo que también se ha establecido futuras cooperaciones desde aquí, o sea, muy positiva en términos científicos. De lo que se trata es de traer o profesores o investigadores que interese que estén aquí temporalmente en algún departamento, en algún centro de investigación, en alguna facultad, en alguna escuela, para, o bien para impartir docencia o bien para colaborar en algún proyecto determinado.